¿no? O sea, triunfo, tremendo triunfo. Importantísimo, importantísimo. Seguimos demostrando que en casa nos hacemos fuertes, que a pesar de todo el equipo está más junto que nunca, que es un grupo hermoso y siempre metiendo para adelante. Que esto queda poco y ya hay que dar lo último. Se encontraron con un gol en contra muy rápido, parecía que se venía la noche, ¿no? Sabíamos que era un equipo que tenía 2-9, que iban a todas, que luchaban. Lo trabajamos, pero bueno, puede pasar y lo supimos revertir rápido, son muy fuertes, así que nada, confiado en este grupo que deja todo siempre. Se levantaron rápido, ellos hicieron el gol y a partir de ahí fue todo de Atlas, lo dieron vuelta, el primer tiempo sobre todo lo pasaron. Sí, creo que el primer tiempo demostramos lo que jugamos nosotros, después en el segundo, bueno, mismo también la expulsión del negro que parece medio injusto, que siempre un poquito, viste, los árbitros como que están un poquito acondicionados con Atlas, pero bueno, seguimos luchando, creo que nunca pareció que Atlas tenía uno menos, así que eso demuestra un poquito el carácter del equipo. Cuando había que jugar, jugaron, lo dieron vuelta y de verdad, se quedaron con 10, cuando había que ponerlo, aguantaron. Tal cual, tuvimos también baja, tuvimos a Nico que no pudo estar, que era uno de los pilares de la defensa y a pesar de eso los chicos que entraron lo hicieron de maravilla, así que nada, contento por el grupo. Bueno, partidazo tuyo también, José. Muchas gracias, Facu.